Hola, ¿qué tal? ¿Qué estoy rojo? Y tomé sol, ¿viste? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Esto es Moreno Noticias, primera edición. No te diga hoy, jueves. Hoy terminó el verano, ¿eh? Comienza el otoño. Ya está. No pienso aguantar ninguna temperatura superior a los 25 grados durante los próximos días. Si no, me voy a quejar al señor otoño. Bueno, se terminó el verano, comienza el otoño, estamos a full con ya la campaña electoral, sin ningún tipo de dudas. Es más, me he dado cuenta que me ha subido el azúcar. Porque ayer terminamos cerca de las 9 de la noche, hoy arrancamos a las 7, 6 y media de la mañana, no, 6 y 20 me había levantado, 7 de la mañana ya estábamos en la calle y me parece que me tengo un piquito de azúcar, se me subió. Pero bueno, vamos a tratar de estabilizarlo, ya me tomé la pastilla, así que vamos a ver si la podemos estabilizar ahora, porque tuvimos un día absolutamente ajetreado. Estuvimos temprano en el hospital oftalmológico de General Rodríguez, una firma de convenio para equipar con el Club de Leones el hospital ahí en General Rodríguez. Después tuvimos en un evento de secretarios de producción de la provincia de Buenos Aires, aquí en Francisco Álvarez, detrás del complejo de kilómetro 41. Estuvo Débora Giorgi, estuvo el intendente municipal Walter Festa, estuvo el diputado nacional Daniel Scioli, que no lo llegamos a entrevistar porque a la par que ocurría esto, llegaba a Paso del Rey Sergio Massa. Y me enteré de un dato que la verdad que yo absolutamente desconocía. ¿Vos sabías, Fede, que Empanadas de 10 es, viste, la empresa de franquicias, es de acá de Moreno? Bueno, ponete el micrófono, que me parece que parezco loco hablando. Bueno, yo tampoco lo sabía. Los muchachos nacieron acá en Moreno y después empezaron con la franquicia. Tienen 32 locales franquiciados en la provincia de Buenos Aires y la producción la hacen acá en Villa Zapiola, cerca de la quinta donde vive el ex intendente Mariano Hues. La verdad que. Por eso estuve hablando le hicimos una nota, Fernando Saavedra se llama el propietario. Bueno, a ver, estaba produciendo el muchacho, ¿no? Es un empresario que de traje y corbata en la oficina. Estaba en plena producción, estuvo Sergio Massa allí, así que estuvimos entrevistándolo a Massa y después nos quedamos hablando con este muchacho. Y es más, vamos a ver si hacemos algún tipo de canje para la comida del Magazine de los viernes. Y vos no estás más, y vos no estás más. Así Bueno, que antes son las 11 y yo capaz que estoy por ahí hacemos algo para el Magazine de los Viernes. Bueno, y de ahí volvimos, tuve que pasar por el banco, viste, las cuentas te corren, y de ahí del banco nos vinimos para acá, para el canal. Y ahora terminamos el noticiero, por eso no vamos a ser muy extenso, porque viene Cristian Ritondo, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, acá al kilómetro K41, al complejo de oficinas, donde está el centro de monitoreo municipal. Viene a visitarlo y lo quiero agarrar con el tema de los efectivos policiales de Moreno, la cantidad de patrulleros. Ayer me confirmaron fuentes, digamos, que conocen la problemática a fondo, no puedo revelar la fuente, que de las 40 cuadrículas de seguridad, ya te digo exactamente cuántas es las que se están cubriendo. No, 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 son 40, yo dije que eran 24 los móviles que estaban circulando. Exactamente, la cantidad exacta de móviles que están funcionando, 27, le pifié por 3. Es decir, hay 13 cuadrículas, claro, no, dije 26, porque dijimos que había 14 que no había, le pifié por 1, hay 13 cuadrículas que no se están cubriendo por falta de móviles. Así que le vamos a preguntar. En el comando de patrulla hay 350 efectivos, digamos, totales, después hay que dividirlos por turnos y demás. No, 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 móviles para cubrir, tienen 27 para cubrir 40 cuadrículas. El comando. No, cubren todas extendiéndose. A ver, yo contaba el otro día que fuimos a la escuela 50, que me olvidé de editar esa nota. Bueno, hay un problema hoy con el tema de las notas porque no llegamos a editar todo el material que tenemos porque volvimos a las 9 de la noche de la sesión ayer. Y arrancamos, como le decía, en la calle a las 7 de la mañana. Hoy va a ser un noticiero, lógicamente, de 50, 55 minutos. Mañana les prometo que vamos a hacer un noticiero de por lo menos una hora y media.
Y el lunes también, porque nos va a quedar muchísimo material y tenemos mucho el fin de semana. Pero bueno, pero no importa. A ver, lo que iba es lo siguiente. Quiero verlo a Cristian Ritondo, que llega a 14:30 aquí al kilómetro K41, al complejo de oficinas, porque le queremos preguntar eso. Efectivos en el comando 350 y en las comisarías 400 aproximadamente. Estamos hablando de 8 comisarías que tienen... a ver, y estos 400 contempla también el personal administrativo, el que tiene que cuidar los calabozos, así que esos son los números. Y policías locales, que encima tengo una información, detuvieron a un policía local, pero eso no sé si voy a llegar a convertirlo hoy. Detuvieron a un policía local acusado de tentativa de homicidio. Esto fue el martes a la noche. Ahora vamos a hacer un tiempito y vamos a tratar de comentarlo. Que policías locales de 550 aproximadamente. Es decir, suma 350 más 400, 750 más 550, 800, 1.300. Tenés 1.300 efectivos con la particularidad de la policía local, que no están móviles y demás, para cubrir... ¿Cómo estoy? Para cubrir, esto es el azúcar que se me subió, sepa disculpar. Para cubrir o brindarle seguridad a casi 700.000 habitantes. Ahora hacemos los números, pero es muy poco. 700.000 dividido 1.300. Sí, exactamente. Tenía la calculadora, voy a mano porque me explota el celular encima. No, ¿sabe cómo está el celular? Uy, Dios, pero está re lento. Sepa disculpar porque tu televisión en vivo. 700.000 dividido 1.300. 538, un efectivo por cada casi 540 personas. ¿Sacamos bien? Sí, 538 y un N de 4. Sí, no. Bueno, ahí está la... por eso queremos ir a verlo a Ritondo, a ver qué es lo que va a pasar con la seguridad. Porque la pelota se la tiran de todo, de uno al otro lado. Lo vamos a tener a Festa y lo vamos a tener a Ritondo. A ver quién se tira la pelota a quién. Por eso digo, vamos a tratar de terminar el noticiero en un 14:10 como tarde. Bueno, Federico, vías de contacto. Por eso le digo, hoy tenemos un día y mañana también, y el sábado también, y el domingo también, y eso que estamos en marzo recién. Yo planificaba que esto iba a ocurrir en mayo recién. No hay vacaciones que aguante. 011-15-50-55-69-11. Nuestro canal de YouTube, Semanario Actualidad. Twitter, @semactualidad. Facebook, Moreno Noticias, primera edición, Semanario Actualidad. Instagram, Moreno Noticias, _primera edición. Mail, contacto semanario, @gmail, www.semanarioactualidad.com.ar. Y sí, tengo el azúcar elevado porque no estoy viendo como veía ayer, por ejemplo. Dato del clima. Para hoy, mínima 12, máxima 21. Mañana viernes, sigue nublado, 11 y 23. El sábado, 15 y 26. El domingo nos vamos a Zárate, juega Atlas allá. ¿Ve? El fútbol es algo que a mí me relaja. 11 y 24, decíamos el domingo, y el lunes que nos vamos a Gerli, a donde tiene su cancha El Porvenir, que enfrenta a Leandro Enalem, 12 y 22. Bueno, vamos a comenzar con el primer tema del día de hoy, que tiene que ver con lo que ocurría ayer en el recinto del Consejo Deliberante de Moreno. Más allá de los temas tratados, les contaba el otro día la orden del día que iban a tratar, que era poco. Bueno, el justificativo tiene que ver con que no hay trabajo de comisiones porque recién están empezando el año legislativo los concejales. Bueno, pero estuvo matizado por una cuestión. Digamos, en la barra estaba Rocío Gavilán, que es la denunciante de Marcelo García por el delito de abuso sexual. Se presumía que Marcelo García podía llegar a ir o no. Recordemos que había dicho el intendente que iba la política a dar una señal con respecto a la situación de Marcelo García y se dejaba entrever que podía o pedir licencia o renunciar a la banca. Nada de eso pasó. Estaba Rocío Gavilán acompañada de su madre y de otras mujeres que la acompañan en esta denuncia y en esta lucha. Y había gente de Marcelo García que los estaba filmando. A este grupo de mujeres. Es más, cuando antes que terminara la sesión ellas se van, quisimos entrevistarla nosotros, nos acercamos y me estaban filmando a mí, siguiéndome a mí con los celulares. La verdad que se está convirtiendo esto realmente
A ver, recordemos que en una sesión del año pasado nos pegaron, sobre todo a Karina Cereijo, después me tajearon el neumático del auto. Bueno, ayer parecían la Gestapo, filmándonos, a ver qué era lo que decíamos, qué era lo que hablábamos. Al final Rocío Gavilán no quiso hablar. Sí sé que después, posteriormente, mucho más tranquila, porque estaban muy nerviosas por esta presión que se metía. A ver, más allá de lo que dictamine la justicia después, si Marcelo García es culpable o inocente. Digo, esta actitud de persecución, tipo Gestapo, la verdad que yo no recuerdo haberlo visto nunca en el Consejo Deliberante. Y, a ver, evidentemente hay una mala predisposición por parte de todo, hay un mal ambiente ante estas cuestiones. Sé que Rubén Bustamante sí le pudo hacer una nota a Rocío Gavilán, no sé si fue publicada en Desalambrar, la verdad que no lo pude ver. Desalambrar es una página para seguir. Bueno, Rubén estuvo hablando en un bar céntrico donde fueron las mujeres, estuvo hablando tranquilamente con Rocío Gavilán. Digo, pero hay un todo... un mal ambiente, una situación continua de malestar, sí. Está la nota subida. ¿Tenés ahí Desalambrar? ¿Así lo mostramos? Bueno, ahí está. Desalambrar, Rubén Bustamante le pudo hacer la nota a Rocío Gavilán, la mujer denunciante, la chica denunciante de Marcelo García por el delito de abuso sexual. Es la primera, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Nosotros no pudimos hablar con ella. Así que, bueno, está ahí subida la página, seguramente hablaremos en algún momento. Sí, tiene audio todo. Sí, sí, sí. Bueno, así que todo esto es el contexto de la sesión del Consejo Deliberante de ayer. A ver, un tema ineludible, realmente. Estuvimos hablando en primer término con la concejal Claudia Seff, que, bueno, mostraba... A ver, hay una cuestión. Acá esta cuestión de Marcelo García la tiene que resolver el oficialismo. ¿Va a seguir en la banca? ¿Va a pedir licencia? ¿Va a renunciar? Lo tiene que definir el Frente para la Victoria. Estuvimos hablando de eso con Claudia Seff. Hago un paréntesis. También estuvimos hablando porque ayer el intendente municipal, Walter Festa, brindó una entrevista a Eduardo Pierce y a Naomi París en la radio pública de Moreno, que duró más de una hora y media. Entre algunas cuestiones que decía Walter Festa, que habló que van a recuperar o van a hacer que Carrefour legalmente les entregue una parte del predio que tienen sobre Graham Bell y autopista, colectora de autopista del oeste, porque eso lo marca la ley y nunca lo cedió Carrefour, y allí harían un hospital oncológico. Eso vamos a charlarlo más adelante. Es un tema que va a quedar pendiente cuando el intendente lo podamos encontrar, digamos, no en un acto institucional como ahora, que no nos pueden decir absolutamente nada, que vayamos, sino en otro ámbito, como para hacer una nota un poco más tranquila, digamos, para no mezclarlos tantos. Hoy quiero hablar del tema de seguridad. Pero hablan de la construcción de un hospital oncológico ahí en el parte del predio que tiene Carrefour, con muy parecido a lo que pasó con el materno infantil, los consultorios materno infantiles que funcionan al lado del Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Me refiero a aportes privados para hacerlo. Un tema que vamos a abordar más adelante, importantísimo, pero que está dando sus primeros pasos todavía, así que lo vamos a ir charlando. Pero una de las cosas que dijo, entre tantas, el intendente municipal, contó la historia de sus inicios con Julio Acef. Bueno, lo que ha contado en otras oportunidades lo contó al aire. Y lo que dijo, y a mí me sorprendió realmente, y espero que sea así, que tanto Aníbal como Claudia Seff van a tener espacios para que puedan brindar sus propuestas en la radio pública. Si esto ocurre, realmente es un paso enorme hacia la madurez democrática. Que aquellos dirigentes opositores, los más opositores, puedan tener espacio para que sean entrevistados y demás en la radio pública, me parece de una salud democrática, diría, inédita en Moreno. Pero bueno, es lo que dijo el intendente, porque en una parte le preguntamos a Claudia Seff de eso. Entonces, por un lado, y más importante, hablamos sobre la situación del Consejo Escolar, el Consejo Deliberante, perdón, y la situación de Marcelo García. Esto decía Claudia Seff.
Bueno, las comisiones todavía no empezaban a funcionar. De hecho, había expedientes como para poderlos incorporar en la orden del día, porque la mayoría venían del Ejecutivo, los de hoy, y algunos no estaban dictaminados. Pero bueno, un tema de reconocimiento de una cantidad enorme de agentes, extemporáneo la aceptación que viene del Consejo, algo que Viviana Tala también lo manifestó, porque lo iba a manifestar yo, que son realmente desprolijidades de la parte económica de la Secretaría de Economía del Ejecutivo. Bueno, y después, el tema siempre flotando en el Consejo, que es Marcelo García. Claro, hoy estando en la presencia de la víctima denunciante y a su vez de la familia y de la organización de mujeres que defienden los derechos de género, y a su vez habiendo votado un expediente que estamos reconociendo al fútbol femenino, no podíamos omitir la ausencia del concejal, y como pedí una moción de privilegio a efectos de que esto de alguna manera se esclarezca. El concejal viene, no viene, falta, y creo que debería decidir si deja la banca y pasa al Ejecutivo, porque nombré también que el día de apertura de sesiones se mostró la fuerza que llevó sus acólitos al recinto en el que se hizo el Club de los Indios. No ingresó él, en la sesión extraordinaria vino, y en esta que está la gente tampoco. Entonces, creo que debería definirse. El cuerpo podría hacer una moción determinada y tendríamos que tener la mitad más uno para poderlo expulsar. También sabemos, como lo nombré, que es una causa privada y va con los carriles del Poder Judicial, pero ante la presencia de las víctimas y votando temas de género, no podía dejarlo pasar esto. Presidente, hace unos días atrás dijo que la política iba a dar una señal con respecto al tema, la causa que se investiga por abuso sexual a Marcelo García. ¿La política tiene que dar una señal? Sería, como es un dirigente del propio Ejecutivo, quedaría en manos del intendente pedirle que se licencie o que renuncie. Ese sería el gesto político. Por otro lado, no deberían tener instancias en las decisiones jurídicas, ¿no?, o judiciales. Sus consideraciones con respecto a la salud del Consejo Deliberante y su normalización con respecto a este tema, ¿cuál sería? Y yo creo que, lo dije en el primer momento, debería apartarse hasta que se resuelva su cuestión personal, que es la causa. Sin hacer eje si es culpable o inocente. Sin hacer veredicto de su historia, que lo dije el primer día, la presunción de inocencia está, pero creo que por respeto a las sesiones abiertas públicas, donde se tratan muchísimos temas de género, debería tomar esta iniciativa de pedir licencia, si se la podemos votar hasta que se esclarezca el hecho. No jugar con esto de que vengo o no estoy. Creo que tiene que ver con un tema político. Quizás el que reemplace a Marcelo García no sea gente del riñón o del espacio, no sé, pero no me quiero meter en eso porque es un tema netamente de Unión Ciudadana, Frente para la Victoria, y que han tenido, porque acá ingresó la primer concejal Nadia Olea a pedir licencia y todas se las hemos votado. Así que no sé, creo que podía tener una decisión emanada propiamente por el concejal, que es el dueño de la banca, o desde la conducción política, si es que lo conduce el intendente, y decirle que se licencie hasta que su caso se esclarezca o no. Hoy escuchaba al intendente municipal que brindó una extensa entrevista en la radio pública. Recordó sus primeros pasos y contó anécdota con respecto a su padre. Reconociendo lo que se ha dicho hasta el hartazgo. Y señaló en micrófonos que la radio pública está abierta para Claudia Seff y Aníbal Seff. ¿Usted aceptaría ir a la radio pública a brindar su panorama? Sí, me encantaría tener un programa propio, que muchas veces lo he dicho, ¿no? Sí, a veces me ha invitado alguno que otro locutor o periodista. Por supuesto, hay muchos temas que nosotros presentamos y que no se dicen. Lee un número frío, yo también esto lo he manifestado. El Consejo Deliberante debe decir expediente tal, presentado por tal, de este tenor, porque no siempre hablamos de todo lo que hacemos. Hoy hablaban de las calles, que son la conexión de la Cruz de Castelar con Santa Brígida. Están destruidas. Y yo iba a levantar la mano y iba a decir, señores, el último que hizo esas calles con cordón cuneta fue el doctor Julio Antonio Seff, que dejó calles nuevas al año 95. Pasaron estos 23 años y están detonadas. Y son una arteria principal donde hay una cantidad gigante de ciudadanos que a su vez, desgraciadamente, tienen a 6 cuadras San Miguel o a 8 con asfaltos espectaculares. Entonces los vecinos de la zona de Santa Brígida, ¿qué dicen? ¿Me quiero ir
al otro lado, porque acá no tengo nada. Y la calle está detonada, con pozos que si no los conoces, a la noche son capaces de romper no solamente cualquier auto, sino de volcar un móvil del tamaño como un colectivo. Bueno, ahí escuchamos entonces a Adriana, a Claudia Acef, ayer en la sesión, sobre la situación, hablando sobre la situación de Marcelo García. A ver, ayer tuvimos, al igual que hoy a la mañana temprano, dos equipos en la calle. Pese a la situación económica, estamos haciendo un gran esfuerzo para tratar de cubrir absolutamente todo. Hoy a la mañana también tuvimos dos equipos, porque mientras nosotros hacíamos todo este periplo que le contaba, estuvimos en la preinauguración del Hospital Oftalmológico de General Rodríguez, después en la reunión de secretarios de producción de los municipios peronistas aquí en Francisco Álvarez, después a Sergio Massa en Paso del Rey, había otro equipo que estaba integrado por Naomi París y Ángel González, que estuvieron en una conferencia de prensa que brindaron varias referentes, mujeres de la política, entre ellas, digamos, hoy opositoras a Walter Festa. Estaba Marcela Correira, Patricia Rosenberg, Sandra Cruz, Mariel Fernández, Cintia González, Araceli Bellota, María González y Josefina Díaz Ciarlo, brindando una conferencia de prensa. ¿Quiere que le adelante algo? Lamentablemente no lo puedo hacer porque no pude escuchar todavía el material. Seguramente hoy a la tarde lo vamos a hacer y lo vamos a estar compartiendo mañana algún segmento. Pero digo, ayer también tuvimos dos equipos en la sesión porque nosotros estábamos en General Rodríguez y vinimos rápidamente hacia Moreno, una actividad que teníamos a la misma hora. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que tratamos de mostrar todas las, o brindar todas las voces. Una de ellas es la de la concejal Débora Galán, del Frente Renovador, tal vez una de las mujeres que dentro del Consejo Deliberante de Moreno, junto a Sandra Cruz y Cintia González, y alguna Karina Álvarez, Gisela Agostinelli, son las que por ahí impulsan un poco más lo que tiene que ver con este cambio de paradigma que vivimos. Lo que tiene que ver con un cambio de época, donde la mujer hace valer sus derechos. Hubo algún, como veíamos, estaba Rocío Gavilán, les contaba, Patricia Leguizamón, Karina Leguizamón en la barra, y hubo algún tipo de planteo hacia la postura de Débora Galán en la denuncia que hace Rocío Gavilán contra Marcelo García por abuso sexual. Le pedían o le exigían que tomara medidas porque decían estas mujeres que no le creían, que Débora Galán no le creía la denuncia a Rocío Gavilán. Bueno, de todo eso estuvo hablando junto con Naomi París, nuestra compañera de trabajo. Esto decía Débora Galán. Sí, sí, la verdad que estamos festejando la creación de la Liga de Fútbol Femenino Profesional. Veníamos siguiendo de cerca y personalmente también la lucha de las compañeras futbolistas. Desde el año pasado que, bueno, está la red de mentoras, es una red de parlamentarias que están con la campaña Nivelemos la Cancha, así que me empecé a meter un poquito en el tema y la verdad que, bueno, el furor de la denuncia de Macarena Sánchez hizo que, bueno, todo el movimiento de mujeres acompañara el reclamo de tantos años. Estaría bueno que Moreno se empiece a ver eso también, ¿no? Las mujeres en la cancha, que ya se ven, pero de esta manera profesional. Sí, bueno, hay un montón de clubes que tienen categoría femenina, todavía tenemos ligas que no tienen equipos femeninos, pero bueno, la idea es trabajar en eso, estamos preparando algo, un proyecto en ese sentido, así que bueno, el bloque siempre tiene propuestas, iniciativas en cuestiones de género, así que bueno, vamos a seguir con esto. Después también el Cuerpo Deliberativo apoyó esta moción de hablar de autismo. Sí, 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 también nos llegó el pedido del grupo de padres TEA, TGD, Padres TEA,
para declarar de interés municipal el 2 de abril como Día Mundial de Concientización sobre Autismo. Este grupo de padres todos los años hace actividades en Moreno y bueno, hay en casi todos los distritos de la provincia, y el 2 de abril en Capital van a estar concientizando y sensibilizando con la campaña Hablemos de Autismo. En medio de la sesión, cuando te tocó hablar de la parte, esta pata feminista importante, ¿recibiste algún tipo de agravio de la parte de la barra? ¿A qué crees que se lo puedes atribuir? ¿Qué fue lo que pasó ahí en el medio? No, yo no lo sentí como agravio. Yo creo que la mamá de Rocío fue quien me dijo Débora y el apoyo a Rocío, ¿dónde está? Yo creo que se refería porque nos estábamos refiriendo al acompañamiento de los bloques del cuerpo. Y creo que se refería más al cuerpo del Consejo Deliberante, ¿dónde está el apoyo a Rocío? Yo no siento ningún, siempre que hay algún comentario en la barra en este sentido, yo la verdad que no lo siento personal. Hemos acompañado desde el bloque y desde mi organización, que es Matices, todas las acciones que ellas han hecho, no poniéndole el cuerpo, sino el apoyo, digamos, desde nuestra fuerza, ¿no? Hay una asamblea de Justicia por Rocío que se encarga de hacer las acciones que vemos en la calle cuando se organizan y salen a pedir justicia, y nosotros acompañamos el pedido de justicia porque creemos en Rocío, creemos también que se deben tomar medidas. Bueno, la medida que se pudo tomar es la que hicimos el año pasado con la sanción al concejal. Nuestro acompañamiento es desde ahí, hasta donde podemos llegar y hasta donde ellas nos dejan llegar. Después, como te digo, yo no lo siento un ataque o un agravio personal, y si fuese así, bueno, ya habrá oportunidad de sentarnos, charlar y bueno, y aclarar si hay algún malentendido. Bueno, sé que por muy buena fuente que posteriormente a la sesión, en un bar céntrico, en el mismo lugar donde Rubén Bustamante le hizo la nota a Rocío Gavilán, estuvo hablando Rocío Gavilán con Débora Galán, con la concejal, justamente viendo a ver qué es lo que puede llegar a pasar en el Consejo Deliberante de Moreno. A ver, Marcelo García no ha sido declarado culpable. Todavía, digamos, está el proceso de investigación. Por lo tanto, hay muy pocas herramientas que tiene el Consejo Deliberante para pedirle un apartamiento a Marcelo García. Él puede pedir la licencia o puede presentar la renuncia. A ver, lo cierto es que acá el intendente municipal hace 10 días atrás se anticipó y dijo que iba a haber respuesta por parte de la política. Hasta el momento no lo hubo. Hay un ambiente raro en el Consejo Deliberante de Moreno. Hace mucho tiempo, no recuerdo siquiera, ni en los álgidos días del 2001 recuerdo que haya estado el ambiente tan pesado como está ahora. Esperemos que haya una solución. Martín Elías, a través de, porque estamos transmitiendo en vivo por Facebook, aquellos que nos están viendo por el canal tradicional, que me dicen que hay lluvia. Mariano Caumo me está mandando mensaje, me dice, se ve con lluvia. La verdad que acá no lo manejamos, lo maneja la gente de Telerrec. No sabemos qué es lo que puede llegar a pasar. Mariano Caumo me pregunta cuándo comienza el magazine. El magazine comienza el 5 de abril, la semana que se reincorpora Martín Alejandro Bueno, después de sus vacaciones, arrancamos el magazine el viernes 5 de abril. Bueno, y también estamos transmitiendo a través de Facebook. Martín Elías dice, el jefe de comando, cuando se hizo la reunión hace poco en barrio Cortes Arena, dijo que había 35 móviles que tenía que sacar de otros lados para cubrir esta parte. Te digo que son 27. Muy buena fuente. Y cierto, el otro día, yo lo contaba cuando fuimos al barrio Lomas, que no llegué a editar, eso lo quería contar y me olvidé. Todavía no llegamos a editar la nota de la escuela 50 del barrio Lomas, que está en plena construcción y los pibes están teniendo clases en la parroquia. Cuando estábamos en barrio Lomas pasaron 3 patrulleros del comando. Por lo tanto, dos de esos patrulleros fueron sacados de otra cuadrícula y desguarneciendo justamente esos sectores. A ver, si vos tenés 40 cuadrículas de seguridad que no alcanzan hoy en Moreno por la densidad poblacional, tenés que tener por lo menos 80. 40 vienen desde el año 2009. Digamos, cada cuadrícula que está conformada por X cantidad de cuadras va a un móvil. Digamos, hoy tenés que tener más móviles, a tener más cuadrículas. Digo, si vos tenés 40 cuadrículas,
por lo menos tenés que tener por lo menos 40 patrulleros. Teniendo en cuenta que los patrulleros no son vehículos de paseo. Dicen, están todos hechos pelotas, lo que le entregó la gobernación. Y sí, no son vehículos de paseo. Sumale al estado como están las calles de Moreno. No hay amortiguación que te aguante, ni cubiertas que te aguanten. Y a ver, si hay una persecución, el policía no va a disminuir la velocidad para pasar por un pozo. Es lógico. Entonces, vos si tenés 40 cuadrículas de seguridad, por lo menos tenés que tener 40 móviles. Por lo menos. No se están. Hay 27. Si vos tenés que reforzar en alguna zona, hoy la comisaría tampoco tiene móviles. Entonces no tenés manera. Dijo el intendente el otro día que hay 14 móviles de la Guardia Urbana que tendrían que reforzar. Bueno, hay que repensar el sistema de seguridad. Y esto principalmente es responsabilidad de la provincia de Buenos Aires. Por eso queremos terminar el noticiero relativamente en un tiempo lógico para ir a entrevistar a Cristian Ritondo a ver qué es lo que nos dice. Porque se entregan patrulleros, sí, pero no alcanzan. Carmen Asomor dice, fui a buscar a mis hijos a la escuela secundaria número 70 del barrio La Victoria y unos chicos estaban esperando a uno que salía del colegio y lo molieron a palo. Intervino la directora y a ella también le pegaron, un desastre. Bueno, vamos a estar averiguando esto de la escuela 70, dijimos, sí, secundaria 70 del barrio La Victoria. Que estuvimos el otro día, si no me equivoco. Y mi amigo Emiliano Cordero me dice... che, qué buen café. Y sí, lo vendés vos, hermano. Bueno, son algunos de los comentarios que tenemos en Facebook. ¿Hacemos la primera pausa, Federico? Enseguida volvemos. Nuciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Nuciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Nuciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. Cada mañana enfrenta la calle con resignación, silbando ese tango que flota en el aire y se hace canción. No te duermas, viajar gratis es tu derecho. Obtenés ya tu SUBE estudiantil y la perlita te lleva. Regístrate en el sistema SUBE, carga tus datos personales y valida tu tarjeta en cualquiera de los puntos habilitados. No te duermas. Muy pronto solo podrás viajar gratis si tenés tu SUBE estudiantil. Encontrá más info en transportesLaPerlita.com.ar. Te informó Transportes La Perlita, porque vos y nosotros hacemos tu viaje mejor. Aquellos que tengo amigos en el Facebook, por ejemplo, con Federico Ayuela, habrá visto la foto que tenía ayer pegándole en una bolsa. Yo, haciendo box. ¿La viste? Pensé que una bolsa de supermercado. No, sí, a ver, vos si vas al supermercado con lo que gastás en el supermercado, ¿le pegarías a la bolsa? No. Sí, seguro. No, sí, sabés cómo le pegaría. No, le pegué. Para eso. Entonces, ayer estuvimos en la inauguración de un centro deportivo, social y cultural que se llama José Sulaimán, en General Rodríguez. Fue la misma actividad en el mismo tiempo que se desarrollaba la sesión en el Consejo Deliberante. Conocí a un muchacho que es televidente, para que en algún lugar puse, anoté su nombre, pero vi tanto como Minguito yo. Bueno, que vive ahí cerca, no me acuerdo, ahora voy a decir el nombre porque en algún lugar lo tengo anotado. Que estuvimos hablando largo y tendido con este muchacho que es televidente. Mira el noticiero desde allí de General Rodríguez. Bueno,
Sí, no, yo le dije, no tenés pila para el control remoto, para ver si podés cambiar, pero bueno. Lo cierto es que me quedé hablando con este muchacho, no te voy a decir el nombre porque te podés imaginar a esta altura, estoy totalmente quemado, lo tengo anotado justamente para acordarme. Lo cierto es que tuvimos la inauguración de este centro cultural, deportivo y social con los referentes. Uno de ellos, el alma mater de este proyecto, es Ricky Montes, que es profesor de boxeo. Con él estuvimos dialogando y esto nos decía. Bueno, mira, para nosotros es muy importante, puesto que en Argentina es el primer centro cultural y deportivo José Sulaimán. José Sulaimán era el padre de Mauricio Sulaimán, líderes del Consejo Mundial de Boxeo, el organismo más grande del mundo. Nosotros estamos trabajando con UMBE, con la Federación, con la Asociación de Boxeo Mexicana, cuyo presidente es Carlos Bondojo Hernández, y estamos muy motivados porque, como vos decís, qué tan importante es. Esto es un centro cultural y social que gracias a José Luis Benítez se hace realidad, porque acá ningún chico paga la cuota. Generalmente todos tienen una escuela de iniciación deportiva en los polideportivos, pero los que no pagan son los chicos de recreación, ¿no? Del deporte social. Lo que yo estaba buscando también, que los competidores, que lo que querían hacer carrera, también no paguen la cuota. Y esto se hace realidad gracias a José Luis Benítez hoy. Bueno, vemos que se están, bueno, hay una cantidad de bolsas, 8 bolsas, si no cuento mal. ¿Cuándo empiezan a funcionar? ¿Cuáles van a ser los requisitos? Bueno, esto ya estamos trabajando hace más de una semana. Tenemos 16 bolsas. Tenemos de 5 de la tarde a 6:30, después tenemos de 6:30 a 8, totalmente gratuito. Tenemos alrededor de 80, 100 chicos y después tenemos de 20 a 22, que eso es donde entrenamos con los competidores y profesionales. Quiero que sepas que acá tenemos 11 profesionales, acá tenemos un campeón latino y sudamericano, acá tenemos a Sebastián Chucky Rodríguez que pelea este sábado, en caso de ganar va a tener una oportunidad por algún título. Y bueno, todos los chicos están decidiendo por este gimnasio, que no solamente trabajamos en la parte social, sino que lo hacemos a nivel carrera. Los chicos pueden hacer carrera con nosotros, puesto que yo soy manager de la Federación Argentina de Box, tengo licencia de la Federación Argentina de Box, también soy director técnico y también soy presidente de AMBAPA, que es la Asociación de Managers de la República Argentina. Tenemos personalidad jurídica y somos reconocidas por el gobierno. Eso hace que podamos trabajar con libertad, ¿no? Y no te olvides que en noviembre del año pasado llevamos los 5 boxeadores mejores de la Argentina a México, donde todos fueron condecorados por el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, el licenciado Mauricio Sulaimán, puesto que recibieron sus medallas, y esto a nosotros nos llena de alegría, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para participar? Bueno, los requisitos para participar acá en el Centro José Sulaimán específicamente es tener ganas porque acá nadie está obligado a combatir. Te repito, de 5 a 6:30 y de 6:30 a 8 pueden venir toda la gente que quiere bajar de peso, que quiere estar mejor, quiere tener una mejor silueta o que el médico le dijo, mirá, tenés que correr un poco, descargá, pegale un poquito la bolsa. El Centro José Sulaimán está abierto para... Yo diría de 10 años a 100 años esto está abierto para que vengan a practicar y, como te repito, es totalmente gratuito. ¿Ambos sexos? Ambos sexos. Obviamente siempre si tenemos personas de edad que vienen, los vamos a estar monitoreando, qué podés hacer, qué no podés hacer, porque a veces uno cuando quiere hacer gimnasia y ya es grande, quiere venir y quiere pelear por el título y uno tiene que andar parando y preguntándole cómo estás de la rodilla, tenés alguna enfermedad, cómo está tu colesterol, siempre tratando de guiar a la gente, ¿no? Pero para mí es una gran alegría y fíjate todo el apoyo que hay y eso se suma a que el sábado tenemos un gran evento, tenemos al ex campeón del mundo Tyson Ramírez que va a pelear de semifondo, tenemos al Chucky Rodríguez que viene de pelear en México con el Diamante Mijares. Vamos a tener los títulos AMBAPA, José Luis va a entregar los títulos, los cinturones AMBAPA, rumbo a Reynosa, a la frontera de Estados Unidos. En noviembre viajamos con los 5 mejores boxeadores de Argentina, vamos a enfrentar a México, San Salvador, selecciones de Texas, Maryland, Chicago y Colombia. Bueno, ahí estaba entonces la inauguración de este Centro Cultural, Deportivo y Social en General Rodríguez. El principal referente, el principal impulsor de esta
apertura fue el dirigente peronista, es el dirigente peronista José Luis Benítez. Con él estuvimos dialogando y esto nos contaba. Sí, bueno, acá estamos nuevamente con otro centro nuestro que abre las puertas para albergar a los vecinos que por ahí no tienen otro lugar donde hacer actividades físicas, recreativas, culturales. Bueno, acá este lugar en Liniers 30 está para eso, para acercarse al vecino y poder desde esta etapa nuestra, desde una organización política y social, brindarle lo que tenemos, que son los centros culturales. El día de mañana va a ser acercar el Estado Municipal al vecino con polideportivos pequeños en los lugares más alejados del distrito para brindar estas herramientas. Porque es importante que el deporte se acerque a la gente, sobre todo teniendo en cuenta el valor del transporte público de pasajeros, la seguridad de la gente justamente para que no viaje grandes distancias. Para nosotros el deporte es la herramienta fundamental, junto con la educación y la cultura, de justamente brindarle las herramientas a los vecinos para que no estén los chicos y los jóvenes en las esquinas y que estén en un club, en una sociedad de fomento, en un centro cultural, haciendo alguna actividad. Entonces la cabeza de esos jóvenes van a estar justamente para prepararse, por ahí algunos hasta compiten. En este caso, este centro va a ser de mucho boxeo, donde también el sábado que viene vamos a tener un evento muy grande en el Club Costa Brava, donde nos tiene acostumbrado el club, que siempre rebalsa cuando hacemos espectáculos boxísticos. Bueno, justamente, y antes de entrar en la cuestión del próximo sábado, digo, nos decía el profesor Montes que más de 100 chicos, ya hace una semana que inauguraron y hace más de 100 chicos están concurriendo. Sí, sí, es verdad. Bueno, esto es algo importante porque sabemos que General Rodríguez es un distrito de mucho box, de mucho deporte, y para nosotros es muy importante que estén los jóvenes, que estén las familias sabiendo que el joven está en algún centro cultural, que está en un club, en una sociedad de fomento. Y el día de mañana, como digo, vamos a tener las plazas también que infundan respeto con una inversión del Estado Municipal, con el espacio para los chicos, para el deporte, con el espacio para los abuelos. El próximo sábado, cita en Costa Brava. ¿A partir de qué hora va a tener una entrada onerosa? Mira, nosotros invitamos a partir de las 19 horas. El Club Costa Brava está en la calle de Maestri y 2 de Abril, donde la entrada va a ser un alimento no perecedero en forma simbólica. A las 19 horas es la apertura del evento. Las peleas de fondo, las peleas más importantes van a empezar a partir de las 21 horas. Así que los invitamos a todos los vecinos que les gusta el espectáculo boxístico, a la familia, y que vean que el deporte es algo importante, que el boxeo, más allá que por ahí en el ring se pegan, cuando suena la campana, porque hay justamente una técnica, se paran y hasta cuando terminan se abrazan los boxeadores. Porque hay disciplina, es una actividad que tiene mucha disciplina. Ahí ya terminó y la pelea era algo justamente deportiva, no era una riña en la calle. José Luis, entonces, la invitación para todos. Para la familia, es un espectáculo donde también nos va a acompañar la Tigresa Acuña, nos va a acompañar el artillero Velasco, es campeón del mundo, que viene de Villa Gesell, nos va a acompañar el Búfalo Ortiz, que es campeón mundial de MMA y que va a ser una exhibición de box. Así que linda invitación el próximo sábado, 23 de marzo, en el Club Costa Brava de General Rodríguez, céntrico, va a haber entonces estas peleas con una entrada que va a ser un alimento no perecedero. Así que interesante. ¿Viste, Federico, que cuando te pego es simplemente para mejorar mi técnica? Sí, pero no me traes alimentos. Pero bien que después te hago una caricia. Compensa. No, ¿no te gusta? Me gustan como son mulliditos tus riñones. Vamos a hacer la última pausa. ¿Entendiste? Sebastián Linardi se llama el muchacho que estuve hablando ayer. Me lo anoté porque si no me iba a olvidar. Cosa que pasa. Así que le mandamos un saludo. Ahora sí, pausa comercial. Enseguida regresamos. Tren.
Transportes La Perlita te informa. Aprovecha tu tiempo al máximo. Entérate ya de los desvíos de recorridos, calles cortadas y modificaciones programadas de horarios y frecuencias. Visita nuestro sitio web transporteslaperlita.com.ar o descargate la aplicación Cuando Llega La Perlita y accede a la ubicación de cada vez más colectivos. Ahora tenés más comunicación y tecnología para seguir mejorando tu viaje. Informó Transportes La Perlita. Hola, soy Duilio. Yo sé lo que es esperar porque llevo un año y cinco meses en lista de espera para un trasplante bipulmonar. ¿Sabías que un donante puede salvar hasta 7 vidas? Registrate como donante en incucay.gov.ar y compartí la decisión con tu familia. Somos muchos los que seguimos esperando. Pocas Pulgas, tienda de mascotas. La línea más completa de marcas para tu mascota. Vení a conocer la primera tienda con juguetería, kiosco, indumentaria y perfumería para tu perro o gato. Del Carril esquina Independencia, Paso del Rey. Delivery al 0237-401-0146. Último bloque de Moreno Noticias, primera edición. Sacamos mal la cuenta, Federico, porque decíamos que eran 1.300 efectivos policiales, pero no lo dividimos por turnos, porque no trabajan todos al mismo tiempo. Están divididos en tres turnos de 8 horas. ¿Sabés cuánto da un policía cada 1.628 habitantes? Estamos complicados. Bueno, ahora vamos a hablar del tema de seguridad con respecto a un hecho que ocurrió el martes a la noche. El día jueves de la semana pasada, creo que fue el jueves o el lunes de esta semana, la verdad que ya a esta altura se me complica. Digo, estuvimos en el barrio La Gloria 2. Estuvimos viendo las condiciones de infraestructura de este barrio. Deplorables. Deplorables. Las calles intransitables, sin luminarias. Bueno, a ver, lo que se ve en muchos barrios de Moreno, potenciado.
Es un barrio que nació hace 15 años atrás, producto de las tomas, y siempre estuvo abandonado a la buena de Dios. Uno puede preguntarse, y bueno, pero usurparon. Bueno, pero ya son vecinos con pleno derecho. Es decir, lo que pasó, ya pasó. Es inevitable. Ahora hay que trabajar para ver cómo se mejoran las condiciones de vida de toda la comunidad. Lo que hay que evitar ahora son nuevas tomas, sobre todo en aquellos lugares donde no se puede obtener una calidad de vida mínima, sobre todo a la vera de los arroyos. Bueno, es un barrio que se inunda, un barrio que no tiene establecimientos educativos, tienen la escuela primaria número 50, que está en reparación, que les contaba, que seguramente mañana o el lunes vamos a estar compartiendo material, o creo que la 22, la primaria 22, que está en barrio 25 de Mayo. Digo, en condiciones muy complejas. Estuvimos allí, estuvimos hablando con un vecino que nos cuenta, hace 8 o 9 años que vive ahí en el barrio La Gloria 2, Cristian Ramírez, esto nos contaba. Y ella no camina, vos le tenés que ayudar para que se vaya en el baño, y lo que más necesitamos ahora es el andador. Y para llevar el hospital y eso necesito. Nota que vamos a compartir ahora dentro de un ratito. Poné la de Cristian Ramírez. Sí, hace 12 años más o menos que estoy viviendo acá. Bueno, ¿cómo era el barrio cuando vos llegaste? Y el barrio cuando yo llegué acá era completamente, digamos, campo. No había nada, ni una casa, vivienda, y bueno, y poco a poco, gracias a Dios, se fue poblando y se fue mejorando. Ahí, yo vine la última vez hace 3 o 4 años atrás, veo que hay muchas más casas. Sí, ahora se están construyendo bastantes casas porque realmente hay gente bastante trabajadora que están progresando. Bueno, ¿cómo es la realidad del barrio? Digo, ¿qué servicios tienen? ¿Tienen recolección de residuos? ¿Tienen arreglo de calles? ¿Tienen zanjeo? Y bueno, sobre ese caso, poco y nada, no hay mucho. Pero siempre tratamos de poder hacerlo mejor, ¿no? Por poder mejorar el barrio para poder estar bien. ¿Se organizan los vecinos para sostener el barrio? Sí. Gracias a Dios somos muy, digamos, una familia en grupo acá. Porque realmente cuando esto se inunda todo, lo juntamos entre los vecinos. Acá, por ejemplo, vive al frente un vecino que él es peruano, pero es una familia, una persona muy buena. Él ha traído muchas veces camiones de asfalto, y entre todos los vecinos lo juntamos entre 10, 15, 20 y empezamos a desparramar todo lo que ve esta parte así. Todo eso pudimos trabajar nosotros, gracias a Dios. ¿Las calles hoy la pueden transitar, salvo cuando llueve, justamente por el trabajo de los vecinos? Y no, ahí el detalle, ¿no? Al punto donde nosotros realmente queremos llegar. Es porque ahí es donde se lo encuentra con dificultades, ¿no? Para salir. Porque acá, como lo están viendo, ¿no? Hay mucha madre, mucha familia que realmente tienen criaturas chiquitas y realmente es necesario, ¿no? Poder tener asfalto, poder tener una mejorada, ¿no? Para poder salir. Porque a veces que realmente es imposible poder salir de acá. Por lo menos una calle troncal, que los vecinos puedan entrar con las ambulancias, con los remises, con lo que se pueda. Sí, no, eso realmente es difícil. Ahora en este momento casi ni los autos ni los remises se quieren venir. Cuando realmente llegan los días, digamos, de cobro, cuando uno quiere salir a comprar la mercadería para los chicos, te dejan acá 2 o 3 cuadras los remises. Porque hay a veces que no se quieren mandar, porque dicen, no lo queremos mandar porque lo podemos caer, lo quedamos ahí. Entonces realmente nos animan. Y ¿ustedes tienen contacto con la municipalidad, con alguna parte del Estado, o alguien que les brinde algún tipo de respuesta, de solución, de acompañamiento? No, con ese, digamos, el Estado, cero. La verdad que no, ni una ayuda económica, nada. Es más, han venido el año pasado, vinieron un par de gente y sacaron, midieron todo, pero quedó toda la nada, así nunca nos hicieron nada. Y bien, cuando ellos necesitan algo, el voto, estamos nosotros primero allá ayudándole, pero ahora que realmente nosotros necesitamos una mano de ellos, y no se hacen ver ellos. Cuando lo necesitamos, no tenemos ayuda social de nada.
Cristian, mencionaste un tema que me parece importante. Dijiste, muchas mamás, muchos nenes. Escuelas. Y escuela es la única que tenemos acá, como decía la señora. Tenemos la 50 que está allá y después tenemos la otra, ¿cómo es? La 22. Pero estamos hablando que por lo menos 10 cuadras tienen la escuela. Sí, más o menos 10 cuadras, 15 cuadras o menos están las escuelas, sí. ¿Cómo hacen los nenes? Bueno, en esta situación que estamos atravesando en la escuela de Moreno, complicadas, pero digo, otras veces para ir a las escuelas, con sobre todo en invierno, con el estado de las calles. Y ahí es lo que se hace muy difícil, porque hay a veces que, bueno, como lo ven, ¿no? Ahora hay barro, pero hay a veces que se pone a llover bastante fuerte, bastante seguido, máximo puede llover 2 semanas y esto es terrible. Intransitable. Es intransitable, sí, es terrible, no se puede andar por la zona, por ningún lado. Tenemos que a veces hacer caminito como las hormigas, poniendo piedra a piedra hasta poder llegar a un momento donde se pueda saltar con la criatura, porque no se puede. Cristian, necesita que el Estado se haga presente, que la municipalidad los escuche. Y necesitamos, sí, necesitamos que realmente ellos puedan ver, ¿no?, esta grabación, este sistema, ¿no?, de auxiliar que tenemos, que la gente realmente estamos necesitando. Necesitamos una mano, ¿no? Necesitamos que realmente ellos, primeramente de todo, ¿no?, que Dios pueda tocar el corazón de ellos, ¿no?, para que realmente puedan venir y vean, ¿no?, la necesidad que tiene el pueblo, la gente, ¿no?, y por lo menos que lo haga por amor a los chicos, ¿no?, porque a veces está muy difícil la cosa, que realmente si no tenemos cómo poder salir de acá, no entran remis, no entran en ambulancia, por ahí si se enferma una criatura, algo, es muy difícil sacarla de urgencia, ¿no? Pero gracias a Dios que todavía no ha pasado un caso así, pero realmente necesitamos una mano de ellos. Yo se lo comentaba a Karina Cereijo, ese mismo día que estábamos en el barrio La Gloria 2, hace cuánto que no veo un político fuera de, a ver, dentro de 2 meses lo vamos a ver a todos recorriendo, digamos, pero un político recorriendo barrios de la periferia profunda, hace muchísimo que no los veo. Bueno, ahora que viene ya la convulsa electoral, los tantos se empiezan a acomodar, seguramente más de uno va a aparecer. Lo cierto es que esto que pasa en La Gloria 2, que pasa en tantos otros barrios de Moreno, habla sobre el abandono del Estado. Calles que son intransitables, seguramente que no hay contribución municipal a través de tasas, digo, hay que buscar una regularización. Yo recuerdo haber hecho, no sé si 3 o 4 años, pero 2 años seguro, una entrevista, una serie de entrevistas también en el barrio La Gloria 2, que los vecinos pedían que arreglaran una calle troncal para que puedan tener acceso ambulancias, remises, patrulleros, y que después los traten de regularizar dominialmente. Hay que buscar una solución. Ya hace mucho tiempo, este muchacho 12 años decía que estaba viviendo en el barrio La Gloria 2. Muchos de ellos son producto de las tomas, de las usurpaciones, pero ya pasaron más de una década. Hay que buscarle una solución. Las calles son intransitables. No tienen comedores porque las escuelas, bueno, la 50 no está funcionando. Los pibes tienen hambre, la situación económica es compleja, la desocupación es alta. Una solución hay que encontrarla. También estuvimos, y era la nota que había puesto Federico al principio, Ambrosia, una mujer de 30 y pico de años que es discapacitada, está en silla de ruedas, pide a la familia una nueva silla de ruedas o un andador para que ella se pueda movilizar. Justamente la silla de ruedas que tiene está destrozada por el estado de las calles. Vamos a compartir, porque estuvimos hablando con su cuñada, con su mamá, que nos hacen el pedido. Y ella no camina, vos le tenés que ayudar para que se vaya en el baño. Y lo que más necesitamos ahora es el andador. Y para llevar el hospital y eso necesitamos colectivo para que entremos para acá, porque nosotros llevamos UPA hasta allá a la parada. ¿Cuántas cuadras son hasta la parada? Y más o menos 20 cuadras más o menos de acá. Lo que para ustedes es imposible. Y sí, porque tenemos que llevar UPA hasta allá. Bueno, vemos que tiene una silla de ruedas, pero evidentemente no puede transitar con la silla de ruedas. No, si hay barro, si hay agua, no. ¿Ella se puede valer por sus propios medios? No, la tienen que acompañar siempre. No, le tiene que acompañar siempre. ¿Qué problema tiene ella? Es un huevo, yo nací aquí. Es un centro guataiche, 7 años me opongo.
nació, tiene una enfermedad de nacimiento, a los 7 años empezó a gatear y eso ella nació así. Lo que está necesitando entonces es un andador para que ella pueda moverse. Es un andador. Y aunque sea una silla de ruedas. O una silla de ruedas. O una silla de ruedas que funcione más que esta. Porque lo lindo sería el andador para que ella pueda valerse por ella, para que estimule las piernas, claro, para que tenga una vida mejor, porque una vida así nadie se merece. Y eso es lo que más necesitamos para ella. Se habrá dado cuenta, la mamá de Ambrosia es paraguaya, hablaba en guaraní. Hace 7, 8 años que viven en La Gloria, bueno, hay una fuerte comunidad paraguaya, no se insertó tan fuertemente en el castellano, por eso las otras chicas hacían la traducción. Aquel que pueda donar un andador o una silla de ruedas en buenas condiciones para Ambrosia se tiene que comunicar al 11 44 15 1782. Lo repito, 11 4415 1782. Les comento finalmente lo que tiene que ver con el policía local que ha sido detenido. Tenés la imagen de un patrullero como para darle un marco, Fede. El título que va a ser publicado en las próximas horas en Semanario Actualidad, no pudimos editarlo, corregirlo, pero tenemos el grueso, el bruto, titula Poliprestamista. Un oficial de la policía local valió a un cliente que le debía dinero. Un oficial de la policía local de 21 años valió en las piernas a un albañil que le debía 2.000 pesos. Posteriormente, durante las curaciones, la víctima relató que el uniformado era prestamista y que mantenía con él una pequeña deuda. El agresor fue desafectado de la fuerza y quedó detenido. A ver, esto es increíble, ¿eh? Un llamado al servicio de emergencia 911, pasadas las 22 horas de este martes 19 de marzo, alertó sobre un sujeto que efectuaba disparos contra una persona. Cuando llegó el primer móvil del comando de patrullas a la esquina de O'Brien y Galileo Galilei del barrio Parque Paso del Rey, el individuo en cuestión escapó en un Peugeot 307 color negro. En la esquina de Beltrán y Galileo Galilei fue encerrado por varios patrulleros y finalmente detenido. En su poder se secuestró una pistola calibre 9 milímetros. El aprehendido fue identificado como oficial de la policía local. Vestía de civil y tiene 21 años. La agresión se produjo con el arma reglamentaria del efectivo policial. En la esquina de O'Brien y Galileo Galilei quedó una persona herida. Fue trasladada al Hospital Mariano Luciano de la Vega, recibió un disparo en el pie izquierdo. Relató que 5 veces gatilló el policía local. Solo una bala lo alcanzó. Estamos hablando de una pésima puntería por parte del policía local o que no lo quiso matar. Reveló que el agresor es prestamista. Le había entregado 4.000 pesos y había devuelto 2.000. Se había atrasado con el pago del resto del dinero. Ese fue el motivo del ataque. La UFI número 5 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez labró actuaciones por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa y dispuso que el oficial quede detenido en los calabozos de la Comisaría Primera de Moreno. La Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires dispuso que el uniformado sea pasado a disponibilidad mientras dure la investigación. Es el paso previo a que sea echado de la fuerza. La verdad que las cosas que ocurren a veces superan el grado de asombro. En este caso, un policía local que era prestamista por 2.000 pesos valió a un cliente. No solo eso, no recuperó el dinero, fue desafectado de la fuerza y está detenido. Y va a quedar detenido seguramente porque es un delito grave. Endilgaron un homicidio agravado por ser funcionario público y por el uso de armas de fuego en grado de tentativa. Quedó detenido. Farmacia de turno, Federico, así ya nos vamos. Grupo F de Feo Federico. Pasaponte, Libertador 799, Moreno, Boulevard de Moreno, Juan Domingo Perón 126, Galo Farma, Lisandro de la Torre 1117. Fernández, Asunción 1508, Perugini, Jolí 1311, Paso del Rey, Zimmerman, Quilmes 4521, Paso del Rey. Y ahora sí, nos estamos despidiendo, nos vamos a reencontrar mañana en esto que es Moreno Noticias Primera Edición. Que pase un excelente día. Chau, gracias. Hasta mañana.